Barrera y esto es Al Cierre en Ovación. Algunos puntos a tener en cuenta acerca del protocolo para la vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga 1. Todos los integrantes de los planteles deben pasar por pruebas médicas, además de descartes de COVID-19. La cantidad de jugadores por entrenamiento no puede exceder al tercio de la totalidad del plantel. Puedes revisar la nota completa en Ovación Digital. El administrador de Cienciano del Cusco, Sergio Ludeña, señaló que ya empezaron a hacer las gestiones para atraer a los jugadores que se encuentran en el extranjero. Además, considera que agosto sería lo ideal para que se reactiven los partidos de fútbol. Carlos Moreno, administrador de Universitario de Deportes, en diálogo con Radio Ovación, indicó que espera que se oficialice el reinicio de las prácticas para que un máximo de 14 días lleguen en un vuelo humanitario el comando técnico y los jugadores del extranjero. Gustavo San Martín, presidente del IPD, declaró que no existe exclusividad por las 15 disciplinas ya autorizadas para su práctica, sino que continúan analizando los protocolos y para el lunes el 90% de los deportes estén aprobados. El gerente de selecciones, Antonio García Pay, señaló que fue importante la presión del profesor Ricardo Gareca para la vuelta del fútbol y ahora que los clubes trabajen en Lima, visitará a los jugadores para que vea su desempeño. El volante peruano Cristian Cueva confirmó su salida del Pachuca de México al indicar que su contrato culmina en unos días. Esto ha sido todo en Al Cierre en Ovación. Conmigo será hasta la próxima.